gente, un programa más, La Carreta TV Show, desde Sushito Abasolo, y vean nomás, muchachos. ¡Qué manjar! ¡Qué delicia! ¡Qué delicia, verdad! Baby no sé cómo se llaman estas madres, ¿verdad? Pero se ve riquísimo. Mi querido Aldo. Es espectacular. Oye, ¿te ves más viejo hoy? ¿O ¿será? Es porque cumpliste un año más. Es porque cumplí un año más. Ok, güey, muy bien. Feliz cumpleaños. Tenemos... No pude ir a tu fiesta. No me llegó la ubicación. Ay, fíjate. ¿A ti no? Me equivoqué. Mira, pollo. Ah, mira. Sí. No, pues sí, es que. Sí. Me hubieras pedido. Pero ¿sabes quién se fue? Güey. El Joaquín Hernández. ¡Ah! Uy, con. Me dieron. Saludos a mi compadre. Uy, se lo guardó para el programa. Oye, pero no me... con razón no me invitaste, güey. No, para nada. Jamás me atrevería yo no a invitarte. Solo se me olvidó. Somos el olvido. Está bien. No, la verdad es que no pude ir. Si no quise ir. Oiga, no sabes, buen programazo desde la sucursal Abasolo de Sushito. ¿Ya habías venido, güey? No, aquí no había venido. Había ido al malecón. Y la verdad es que esto está muy agradable en el airecito. Está a gusto, que está, ¿no? Está muy fresco. Digo, allá también hay aire. Allá sí, pues, pero allá está el... O sea, yo estaba en la terraza allá, pues, con vista al mar y todo el pedo. Oh, ya sé. ¿De rodillas? No. Sentado. Ok, ay, bueno. Oye, programa especial hoy porque estamos en sucursal Sushito Abasolo, Aldo. Por cierto, nos atendió. Mira, está un tiburón, mira. Baby Shark, dices tú. Así andabas. Así andabas. Que es pesca el día, dices. Así andabas el sabadito, ¿no? Ah, así andaba bien clavado. No. En el alcohol, cabrón. Sí. Oye, tenemos de invitado hoy. Oye, pero, Chilo, ¿no estás bien? Te veo sudando en frío, ¿eh? Sí, lo que pasa es que estoy nervioso. Siempre tenerlos a yo pensé lados, que venías, ¿sabes?, crudo. También, ¿por qué no? Es que subió escaleras. Ando mal. Casi se nos infarta. Lo que tú no sabes es que es un segundo piso y subió escaleras. Ando casi se infarta. Hace media hora, pero no se repone. El pollo allá tiene el tanque de oxígeno que trae el Chelo en estas ocasiones. A ver. Yo quiero una servilleta, bueno, en el siguiente bloque, porque sí estoy sudando un poquito. Son las luces hoy tan intensas que puso el pollo. Sí. Ahí está. ¿Estamos bien? Y pum, me muero. Bendito Dios. Una exhalada más y se caga el Chelo. Oye, tenemos buen programa hoy, mi querido Aldo. ¿Te gusta el básquetbol? Me encanta el básquetbol. ¿Sí has ido a verlo, Guaycuras? Sí, claro que sí. Hoy va a estar con nosotros el presidente de Guaycuras. Invitazo de lujo. Fíjate, Gaspar López, mi compadre Gaspar, que... Lo quiero, lo adoro y... Oye, pero aparte de Guaycuras se han metido en más cosas. Ahorita le vamos a preguntar, porque sí. El deporte es lo suyo. Pues, ¿sabes que fue jugador de fútbol profesional? ¿A poco? ¿Tú también, no? Sí, bueno. Pero él sí jugó. Ajá. Él sí lo metió en partido. Si no mal recuerdo, estuviste en Chivas, ¿no? Ahí anduvo en Chivas echando patada, le gusta, obviamente, ya tiene rato con el proyecto en 2018, si no mal recuerdo, con el proyecto de Guaycuras. Entonces, que ha sido... ¿No parece a ustedes que, por ejemplo, hace... ¿Qué, güey? Hace 7 años, 8 años, no teníamos el placer, ¿no? De que La Paz o Baja California Sur como tal tuviéramos espectáculos deportivos como los que hay ahora, ¿no? O sea, fútbol profesional, básquetbol profesional, el béisbol, güey. Entonces, eso creo que hay que aplaudírselo a la gente que ha innovado en eso. Ya le hacía falta La Paz tener una afición para algo. Deportivamente sí estábamos bien abandonados. Sí. Digo, tú que a ti que te veo seguidor en el estadio. Sí, Guaycura. Justo lo platicaba hace rato que yo soy muy metido en el fútbol por el Atlético. El más pero tipas. Sí llegué a ir antes a los partidos. Ajá. Estoy hablando hace unos, ¿qué? 5 años, yo creo. Y se ponen bien perros, güey. Sí, un ambientazo. Se ponen bien perros, la neta. Yo tengo un rato que no había un partido de básquet, fíjate. ¿Sí? A mí me gusta que me inviten. El Isaac, a mí me gusta que me inviten a los partidos. A mí me gusta mucho ir a ver partidos. A mí me gusta que me den boletos gratis para ir a Guaycuras. A mí nunca me han dado boletos. Nunca me han dado boletos a mí. A mí nunca me han dicho que se bajaba. Oigan, pero bueno, ¿tú qué le pudieras mejorar en ese sentido al tema de los espectáculos deportivos? Yo creo que necesitamos un estadio que esté más grande, creo yo. ¿De estadio de qué? ¿De fútbol? De fútbol sí se llena bastante. Yo creo que ese es el... Güey, el estadio de fútbol es nuevo. Debe ser de los más bonitos en la Liga Expansión. Ah, sí. No da las medidas, eso sí. Ajá, pero, pero... No da las medidas para una primera división. Ajá, exacto, para una primera división. Pero pues sí, está bonito. Pero sí se llena. Yo creo que la Arena La Paz, donde juega Guaycuras, también debe ser de los más bonitos en la liga. Tiene aire acondicionado. Está muy cómodo. Lusoso. Sí, eso sí. Está muy cómodo, muy bonito, cómodo. Muy limpio. Sí, la neta es que sí.
Yo creo que en todos los domingos ves al Gaspar ahí barriéndole. Yo creo que por ese lado no nos podemos quejar, güey, porque sí tenemos como instalaciones. Sí, de primer nivel. De primer nivel, ajá. Porque me ha tocado, por ejemplo, no ir, pero ver por televisión en Guadalajara, güey, León, no sé, estadios de fútbol jodidos. O sea, muy grandes, pero muy viejos. Muy jodidos, ajá. Y arenas de básquetbol. Muy también joder, bien, parecen la Gómez Jiménez. La Gómez Jiménez. Que todavía dicen ahí de que, ¿cómo se llama? Felipe Calderón, borracho. Sí. Viva, Viva Colosio. Viva Colosio. Oye, güey, pero por ejemplo, la arena sí está bien perra, güey. Cuando sí llegan los otros equipos a visitar a Guaycuras, se caen hijos de su puta mano aquí. ¿A no, qué pero, dinero? Pero aparte, o sea, los que han tenido oportunidad de ir a un partido de los del Guaycura, neta es un espectáculo de primera. O sea, si te sientes, sí, si te sientes en un partido acá profesional, pues con toda animación. Aparte se ve bien perro, güey. Todas las pantallas. La mascota, güey. La mascota. O sea, todo el ambiente, todo el ambiente. Y aparte se pone muy buena la porra, güey. Yo sí, me pego unas buenas peleadas ahí con las porras. No, y la gente está. Bueno, es estaba ávida de ese tipo de espectáculos, güey. Sí. Pero gente, te digo, León, Guadalajara. No sé, Hidalgo. Vas y lo ves por la televisión y se da de cuenta la cancha, güey, me dice, mira, allá un vato vendiendo bolis y después el culerón por la sí, neta, sí, sí, güey. Sí. No, pero aquí la neta es que sí, la afición de aquí sí es muy apasionada. Muy, sí, muy apasionada. Sí, sí, sí. Qué bueno, qué chingón. Muchas felicidades a toda la raza que gusta de ir ver espectáculos deportivos como el béisbol, fútbol, básquetbol. Sigan yendo porque se hace un esfuerzo grandísimo. Yo que he estado, bueno, que conozco por lo menos, mira, pues, conozco a Gaspar. ¿Qué jugado, dices? Y que he jugado fútbol, no, pero más que nada eso, ver el esfuerzo que hacen, sí, ¿no? De buscar patrocinadores, de aparte que acepten y que les llene el proyecto. Ajá. Porque imagínate, siendo un terreno virgen hace 7, 8 años, la gente ha aceptado esa parte y lo más chingón es que no ha habido problemas como de afición, ¿me explico? Sino que la afición, sí, sí, son muy cálidas, son muy unidas. Ajá, y eso se ve reflejado en el deporte, ¿no? Y eso está bien claro. Muchas gracias a ustedes, muchachos. Así que tómenle más seguidos y ando merecido. Yo ya aquí tengo mi... Oye, a ver, ¿qué te estás tomando? How are you? ¿Qué tiene la gente de Suchito Abasolo para ti, papá? Aquí un jaguar, eso es gin con maracuyá. Maracuyá. Ando muy tropical hoy. Andas tropical. Está bien. Salud. ¿Tú qué te pediste, Chelito? Felicidades a todos los que fueron a la fiesta de Aldo, ya lo fui. El ardido no vino. Sí. Había de eso en mi fiesta, había de eso. Yo pedí... Compadre, ¿dónde está el chino? Chino, levántate. Yo pedí la ubicación. ¿Cómo se llama esto? Vodka Lop. Vodka Lop. Así que vengan a Suchito Abasolo y pide tu Vodka Lop. Muy bueno, ¿ya lo probaste? No. A ver, te voy a dar la oportunidad. Ay, mamá. De... Yo por ti. Un trago y una penicilina. Yo por ti, mañana aquí, mira. Un fuegón acá, ¿no? ¿Qué tal? Está bastante dulce, ¿eh? Está rico. Está peligroso porque está dulce. Un clásico carajillo. Fíjate. Yo, la verdad. Venga, aparte está bonito aquí, ¿no? Sí. O sea, y está a gusto aparte. Está a gusto, está privadón. Tranquilón, más tranquilón. Hay que venir, ajá, a vivir la experiencia de probar Suchito Abasolo. No, no he probado justamente los platillos que me van a estar trayendo. A ver, échale. ¿Qué son esos? ¿Sí? No lo sé, pero son, a ver, eso es una polipocket. Eso tiene aguacate, así que se lo voy a probar. Lo avientas y sale en Digimon. A ver, tú me dices. ¿Qué tal está? Tómalo. ¿Está bueno? Sí. A ver tú, pruébate. Vamos a probar este de salmón. Mira nomás. Oh, qué delicia, muchachos. ¿Dónde está ubicado, papá? Salmón, este salmón se ve que lo sacaron ayer, güey. Por su nombre, supongo que en Abasolo. Sí, güey, pero ¿dónde? Perdón, muchachos, perdón. Abasolo y. No sé, pues. Chino. ¿Cuáles son las calles? Abasolo entre Legazpi. Enfrente de la gasolinera. Frente de la gasolinera de Abasolo, ¿verdad? Ay, te has de tener patrocinio. Claro, Polanco, gasolinera Polanco, por favor, ahí. ¿Qué tanto te puede vengan dar a la gasolinera. Esa tanto es la mejor gasolinera de todo. ¿Sí o no, Gaspar? Vamos, con todo ahí. Pero sí, vengan, está muy bueno, hay que probarlo. Creo que es como más tema íntimo. A ver, pruébalo tú. A ver, pero no sé qué seas tú. El negro. Pruébate el negro. Pruébate el negro. Ahí te va, negrito. Ándale. Y, oye, pero trae una...
Mastica, chelo. Me acordé de algo. Sigan platicando. Por favor. Pues se ve bueno, se ve bueno. Pues compártenos, está bueno, está malo. ¿Cuáles son tus primeras impresiones? La neta está bien bueno. Está muy rico. Sí, está fresco, 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 fresco. Ya habíamos platicado una vez que si eras o no. Yo quiero saber qué es eso. ¿Cómo? ¿Cuál, güey? Pégale una mordida, mijo. A mí me gustan de eso. ¡Ey! No sea pena. Es mordida, ¿eh? No te lo vayas a querer ensartar, güey. ¡No! Papá. Babosa. Oye, güey, tomar eso bien bueno, es queso. Órale. Órale. Sí, sí, en mi casa sí hay de eso. En mi casa sí compramos eso. Las partes de esta comida debería haber la arena. Haga. Sí, pues está bueno. Sí, está bueno. Sí, está rico. Oye, dejamos de platicar acá, ¿no? Y ponemos a comer. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo estás? ¿Qué venía yo? Oye, güey, ¿qué tal se puso su fiesta? Bien, toda madre. Sí. La fiesta 10 de 10. Pura celebridad de invitación. Es correcto. A los que le llegó la ubicación, espero que haya pasado muy bien. Sí, 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 fuiste una de las 120 personas que recibió la ubicación. Afortunado, güey. Por cierto, quiero mandarle saludos a mi compa Diego Piñuelas, Perico. Espero que tu mami se recupere, compadre, pronto. Y te mando un fuerte abrazo. Ya sabes que estamos para las que se. Oye, así es. La Lupita Rocafé. Todavía sigo soñando con eso. Jueves de tributo, papá. Martes de despedida. Estuvo a toda madre el jueves, ¿no? Estuvo bien perro, güey. Fue tributo a Luis Miguel y Cristian Castro. Y Cristian Castro. Hicimos una capsulita, por cierto. Y regresé íntegro a mi casa ese día. ¿Eh? Y regresé íntegro a mi casa ese día. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Sí, sí, sí. Güey, Aldo, ¿dónde estás? Ya me fui a la verga a la casa. Mimido, le dije ya. Ya estoy. Sí, siempre aplica esa, ¿eh? De que ahorita vengo. Ahorita vengo, voy al baño. No te dije, no te y dije desaparece, güey. No te dije cómo terminó el mensaje, porque yo no puedo decirlo. La vieja confiable, yo siempre digo de que ahorita vengo, voy al baño. ¿Sobre? Pim, pim, son el dinero. Bien, bueno, padre. Lo voy a platicar. Pero sí, oye, por cierto, vayan a la Lopita Bro Café, se pone bien perro. Sábados de música en vivo con rock, jueves de tributo, martes de despechada. Musicazos, musicazos vaya. Tienen ahí. ¿Cómo? ¿O todos los días? ¿Por qué no? ¿Verdad? Ahorita vamos. También acordando, pueden ir, por supuesto. Que ya le corte si quieres. Que ya le corte. Que ya te calles, dice. ¿Quieres marcar rayita conmigo? Pollo. Bueno, en lo que probamos, ya está la gente de Sushito Abasolo con nosotros para que entre el chef, el que hace la magia, papá. El que hace la magia. Que nos pase la receta. Ajá. Mira, para que vean qué bueno está, les vamos a dejar este corte comercial de Sushito Abasolo para ustedes. Regresamos. Take these beautiful things that I've got. Sushito Abasolo, La Carreta TV Show, y estoy con mi compadre Irán, como el país, y aparte parece de allá. Gracias. Bueno, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bien, bien, ¿y tú? Bien, ¿qué bien, tal? Bien. A Irán Iraní le dice este güey. Irán Castillo, que te dije. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Irán, no te Torres. Pongas nervioso. No mordemos. Bueno, él sí a veces, cuando se a pone veces, pedo. A veces, a veces. Pero... ¿Con su qué? Sí, no. ¿Y yo qué? Oye, güey, ¿qué perro te quedan los pinches sushi? Bueno, no he probado su rollo, pero... El ¿cómo se llama esta madre, güey? El artista, güey. ¿Cómo? Nigiris. Nigiri, yo tampoco. Y nigiri. Nigiri. Nipiri. A ver, Juan, nigiris son todos estos. Ajá, todos son nigiris, pero este es un nigiri y este es un nigiri temaki. Es la forma nada más, pues, la técnica, digamos. ¿Me estás albureando? No, no, no. Porque te estás metiendo en un terreno que no conoces bien. Oye, pero... ¿Y cómo se llama lo que solía estar aquí? Sí, las brochetas. Ah, sí, brochetas. ¿Que solía estar ahí? Sí. Por cierto, el pollo está en la boca. Eran de queso, ¿no? Sí, de queso, brochetas de queso. Muy rico. Este... Sí, más que te gustaron. Sí. Yakitoris también en algunos lugares. Es que no hay de en cualquier forma. Oye, güey, ¿qué hace diferente a Sushito? En este caso a Sushito Abasolo, a todos los demás lugares. La dirección. Pues
Aparte, ¿sí? Pues más que nada es, digamos que ese toque como más especializado por el hecho de tener, pues, un público más, un poquito más reducido. No sé, por ejemplo, aquí le damos más calidez al servicio desde que llegan, que la barra está enfrente de la puerta, saludamos siempre a cada cliente que llega, a cada consumidor, okay, ya sea para llevar, para comer aquí. Y simple, desde ahí, ¿no? Desde el saludo empieza la diferencia, de decir, ¿sabes qué? Pues adelante, bienvenido. Como el servicio, ¿no? Ajá. La atención. Sí, claro. No le decimos jamás que no a un cliente, ya sea que haya llegado poquito antes, ¿no? De abrir, o que esté muy cerca de la, siempre de la hora del cierre. Siempre hay disposición para atender. Sí, claro. Qué chingón. Entonces. Qué chula. O sea, llega, cuando llega, lo abrazas. Básicamente. Lo así, lo besas. Enrollan el garras nalguitas. Sí. Digamos que es un abrazo psicológico, ¿no? Algo así. Ah, no físico. Pues, no. Pues, a veces sí quisiera, ¿no? Pero. Ah. Una que otra cliente. O cliente, tú no sabes. O cliente. Tú no sabes. O los iraníes. O clientes. Allá dirán cómo se maneja eso del abrazo fraternoso, ¿verdad? ¿Tú cómo te identificas, güey? Yo soy. ¿Cuál es tu pronombre? Persone. Soy una persona. No, no es cierto. ¿Cómo? Género fluido. ¿Cuál es tu género, güey? Pues soy masculino, ¿no? Género masculino, ¿verdad? Pero abierto a todas las posibilidades, muchachos. Bueno, no todas, no todas. No, que la chica. ¿Es tú? ¿Te hablo a ti? No, es cierto. ¿Y él? Creo que qué bonito letrero. Fíjate. Oye, ¿cuál es el sushi que más te piden? ¿El rollo que más te piden? Pues... yo creo que sería... Que tú dijeras, ven y prueba en Sushito Bozolo, ven y prueba este que está bien mamón. Yo diría que Sushito tiene muchos rollos que la verdad están muy ricos. Naturales, empanizados, horneados, todo tiene su chiste, ¿no? Su punto. Pero creo que el que, para mí, el que es como que la bandera, tu ¿no? favorito. Ajá. Más que nada, si pruebas ese, vas a volver. Okay. Yo creo que es el tuna. El tuna rojo es como que el más pedido. Ajá. Sí. ¿Pero trae tuna o qué? Sí, trae atún, por dentro Filadelfia, Tampico, camarón tempura. Chela. Lleva una base. ¿Pero los vas a mandar ahorita? Te lo puedo mandar. Tengo otros que son más digamos, de caché, vistoso, ¿no? Más, ajá, más agradables a la vista y también al gusto. Esa es otra cosa que tienen ellos, ¿no? O sea... que se esmeran machín para darle presentación perrona. Es como la carreta, güey. Hay unos que tienen más, son más agradables a la vista y hay otros que no tanto, güey. Que son más sabrosos, dices de tú. De relleno, dices tú. O sea, tú estás diciendo que está más guapo él, dices tú. No, es más agradable a la vista, güey. Ok. Que ¿eso tú, cómo lo interpreto? No sé, ni yo lo entendí. Está bien. Sí, te has visto un espejo, ¿eh? No, bastante. No, está bien, mira, pues... mira que pues no es como unos, dijeron una vez, los idilis no son para todos, ¿verdad? ¿Qué? ¿Cómo dices? Una vez no sé qué, estaba diciendo algo de que ¿cómo era esa historia? De que estaba un morro preguntando de que qué se sentirá ser guapo. Yo, no, güey, se siente a toda madre, güey. Bien chingón, güey. Y volteé a verme, güey, y me dice, ¿y a ti quién te dijo que estabas guapo, güey? Que yo, verga, pues qué pregunté, güey. Ya ves. Así pasa cuando sucede. Ey, pero que ustedes nadie les diga lo contrario. Ustedes siéntanse conformes con ustedes mismos y siéntanse como ustedes quieran. Si se quieren sentir feos, siéntanse feos. Pero si se quieren sentir hermosos, siéntanse hermosos. Pero así si son, de sencillo. Pero si son feos, no se tomen fotos. Pero si son feos, no se tomen fotos y no salgan. No, porque no son agradables a la vista. No hay gente fea, muchachos. Pues todo está aquí en el gente desagradable a la vista. No. Pues, es lo que te digo. A ver, ¿tú cómo te sientes? ¿Tú cómo te sientes? ¿Te sientes guapo o te sientes feo? No, pues bien guapo. Me siento feo. Lo pensó, pero... No, esa es la actitud, esa es la actitud. Es que no quería... Exactamente. No quería ego, ¿eh? Mis palabras, no quería ego en mis palabras. No, pues... Y si no, me sale bien reto. Era eso. Sushi, güey. Aquí te echan... Pues sé cocinar, dice. Me queda bien verga el tuna rojo. Necesito ser guapo. Oye, bueno, pues está bien. Ahorita vamos a preguntarle también a Gaspar si... Oye, espérate, yo quiero preguntarle... Lo preguntamos cuando estuvimos en Sushito Malecón, güey. Pero ¿cuál es el rollo que tú dices? Puta, ya está. Ya. Que se lo piden todo el tiempo y que dices, ya, te lo voy a hacer nomás para hacer el tuna, ya, dice. Sáquelo del menú. El tuna, sáquelo del menú ya. Así que dices tú de que otra vez. Pues no es como que lo pidan mucho, pero en ocasiones como que se ponen de acuerdo y tal y tal. Pide, y ajá, todo mundo en un día pide uno, ¿no? Ajá. Yo creo que para mí, no sé, el Monchis tal vez.
Que es como con mucho arroz. ¿Qué trae el manchis? Lleva, es que va en una hoja de pepino. Ajá. Manchis. Ah, pensé que va envuelto. Que, la cosa que tenía un chingo arroz, güey. ¿Cuál era? El imposible. Ah, el imposible, pero sí. Es un rollo. Pero es el rollo así, ¿no? Ajá. Uno cuadrado. Sí. Trae un chingo arroz, pero es... es que hace un rollo. Ese me encanta, por cierto. Oye, entonces es el que te caga que haga. No lo pida, pobrecito. No, más bien que dice que se ponen de acuerdo, a veces la gente lo pide todo. Sí, ajá. Y es porque tienes que hacer las laminitas de pepino, sí, y sí. Por eso te molesta. Sí. Pero en realidad, o sea... ¿Tienes problemas para decirle a Alfredo, güey? No, a la verdad. Sácalo el menú. Sácalo, sí. No, sácalo o él. Sácalo la nómina. No, o recorta esta parte. Lo que sea más cancela. Dile a él. Te vas a pegar un tiro con aquel. Lleva una temporada queriendo que ponga una pleca y no la pone. ¿Sí crees que va a querer correr? Oye, güey. Pero qué chilo. Invita a la gente que venga. Que venga. Es más, vamos a regalar sushis, por cierto. Ay, yo le irás a hacer tú, dile. Vamos a regalar tunas. Okay. ¿No? ¿Cómo se llama? El que no tenemos que regalar. El mar y tierra. El mar y tierra. ¿Ves? No es cierto. Ay, al primero que comente en este video tuna, se va a ganar un rollo gratis. Simón. El que ponga tuna ahí abajito en los comentarios. De porque este sospechamos que nadie llega hasta esta parte de los videos. Se la saltan. No, se sí, porque los hago a huevo, porque proclipseo. Pero sí, póngale ahí tuna y la carreta del show y te llevas un sushi regalado, por cortesía. Yo lo hago. Ahí está, y él lo hace. Ponle monchis abajo y él lo hace, ¿verdad? Bueno, mi hermano, pues ahí estamos. Recuerda a la gente, redes sociales y ubicación. Claro, ah, claro que sí. Este es Sushito Abasolo. Estamos en la calle Abasolo, entre Encinas y Legazpi, frente a la Quaker, a una gasolinera. Tranquilo, te pasé de base a las marcas. Les iba a decir, aquí van a aparecer las redes sociales, pero por el pollo nunca ponen nada. Usa su imaginación. Tú nomás hazle así, algún día lo va a poner. Usa su imaginación y aquí podría estar la ubicación. Sí. ¿Qué? ¿Perdón? Tú tranquilo. Todo bien. Vamos a un corte comercial, muchachos. Ya está con nosotros Gaspar López. Pues para platicar, seguir platicando ahí del tema del básquetbol, ¿verdad? De eso, tres puntos. Aquí va a aparecer una pelota. Corte comercial, Sushito. Sushito Abasolo, vengan y disfruten de la experiencia. Mira. Ay, toc. Y aquí pasó un delfín. Vamos a un corte comercial. Si no aparece Isaac en el siguiente bloque, pues perdón. La Carreta TV Show desde Sushito Abasolo, mi compadre. A ver, agárralo porque luego tú no te vas a escuchar. Gaspar López, presidente. Un aplauso, muchachos. Un aplauso, qué bonito. Qué bárbaro. Gracias, bien Chilito. Bien conocido ya, mi querido Gaspar, de La Carreta TV Show. Sí, ya. Más conocido que viejo, dices tú. Esta es la tercera ya invitación que me hace, gracias a Dios. Sí. Yo pensé que ya no me ibas a invitar. No, ¿cómo no, papá? Y más ahora. O sea, y sí, con todo lo que te ha pasado. Lo que me ha pasado, no me invitan a las cumpleaños. De puede ser. Y dale, y la perra seguía y seguía. Pero no, bien contentos y gracias por la nueva invitación. Y pues aquí estamos para hablar de deporte y básquetbol, ¿no? Aquí con nuestros buenos amigos también, conocidos. Y pues muchas felicidades, ¿eh? No, muchas gracias por sí. Se acabó la temporada, nos fue pues ahí, llegamos a playoff, muy bien, ¿no? O sea, a lo mejor no era lo que ustedes y nosotros esperábamos, pero claro. Pues siempre es bueno, ¿no? No, sí, claro, pues ya imagínate, séptima temporada ya consecutiva, ya son 6 años del club. Pues somos más que básquetbol, ahorita gracias a Dios pues ya tenemos también, recuerda, equipo profesional femenil, que ya es sí, el que sí. Sigue. Terminó el varonil, saludos pero ya. A todas las muchachas que están en el básquetbol femenil, ahí con Guaycuras. ¿Se llama igual? Guaycuras, sí, Guaycuras femenil. Y en la primera temporada del año pasado, pues bueno, este año quedamos en tercer lugar nacional. O sea, en la primera temporada, ¿no? De las muchachas, la verdad,
Un aplauso para ellas. Aplauso, aplauso, aplauso. Aquí y pues seguimos. Aquí el pollo va a insertar aplausos. Magleni, sí, sí, sí. La, sur, la zurdita de oro, le dicen. ¿La qué? Zurdita de oro. Ah, tiene sí, un chute. Muy efectivo, ¿eh? Te lo tenías muy guardado, Magleni. Sí, 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 qué chingón, güey. Qué bueno que hayan fomentado un poquito en el tema ya femenil. Que no es nuevo, ¿no? Porque al final de cuentas, ojalá los otros deportes o los otros, los club, el club atlético y el béisbol también hagan femenil, ¿no? O sea, está chido. Pues ya tienen ya la academia, ¿eh? Ya el Atlético ya va para allá. El Atlético ya tiene la academia, ya están preparando. Que hay que decirlo, ¿no? Es un gran proyecto, yo también los admiro mucho, voy a los juegos y pues invitar a la gente a que apoyen a todos los equipos deportivos locales. Aquí, amateurs, profesionales, semiprofesionales. Mira, eso estábamos platicando para hace ratito, antes de que entraras a al aire, ¿verdad? Estamos platicando de lo chingón que es tener ya espectáculos deportivos de esta magnitud, ¿no? Esta índole. Sí, claro, de este nivel, ¿no? Es, la gente ha respondido muy bien. Yo la verdad estoy muy sorprendido porque he ido a otras plazas y la misma gente de otras plazas nos dice, oye, cuando entramos a los juegos, a ver en las transmisiones de Huecuras, vemos lleno, vemos mucha gente y aquí pues no viene casi gente o a lo mejor el estadio es de los mejores que hay, pero no, hay estadios más grandes en otras, en otras ciudades, tanto en el fútbol, en el béisbol, en el básquetbol, pero con muy poca gente. O sea, un ejemplo. Un ejemplo, aquí caben 1,800, 2,000 gentes ahí en la Arena La Paz, pero hay otros estadios de 5,000, 6,000, pero ves 1,000 gentes, 800 gentes, y aquí casi se llena, ¿no? Sí, igual pasa en el fútbol, que pues es cierto, pues falta un estadio con mejores condiciones en espacio, pues que tenga más de 8,000, 10,000. Bonito, o sea, es, pero el estadio se llena. Sí, sí, el estadio se llena. El estadio tiene 5,000, entran 4,500, 4,600 gentes, y en otros estadios de 10,000, 16,000 entran 2,000 gentes. Entonces, ahí es donde está la disparidad, ¿no? O sea, pero la gente, la afición en todos los deportes aquí en La Paz ha dado mucho de qué hablar y estamos en lo que platicamos, que la gente lo ha aceptado, está apoyando los proyectos, van al estadio, consumen, porque es generación de empleo también para... Sí, para, pero yo creo que también porque lo pedimos mucho. Sí, o sea, tuvimos mucho tiempo como viéndolo de lejos. Porque nunca lo subimos. Se nota que existía, la necesidad. Era una necesidad. Que el pueblo lo quería. Ahora, otra cosa, hay que cuidarlo. Ajá. Hay que cuidarlo y hay, o sea, así como... Como estamos hasta, ya son 7 años de... Ah, y fíjate que es una afición muy responsable, que era lo que mencionábamos hace rato, porque a mí me ha tocado ir a los partidos y he visto cómo regañan entre misma afición, se regañan entre ellos para que cuiden de que no avienten cosas, de que no estén gritando ciertas cosas. Y se cuidan mucho esa parte localmente, pues, sí, que yo he visto con otras aficiones que hasta son agresivas. Pues. No, aquí, o sea, no hemos tenido en ninguno de los escenarios, no hemos tenido ni un percance, que ni pasa un percance, un enfrentamiento. Al contrario, salen, güey, y se... Me acuerdo una vez en el fútbol, no recuerdo si fue contra el Morelia, contra quién fue, que hubo como un intento ahí y luego la seguridad lo paró. O sea, y no, y sacaron a las personas que venían de... Sí, sí. Pobrecitos los de Morelia, no, pero sí me acuerdo que fue una vez que pudo haber llegado mayores, pero la seguridad reaccionó rápido. Pues. Sí, eso está curado. La neta que aparte, pues somos muy celosos, personas, no, pero aparte somos muy celosos con nuestro equipo. Con lo nuestro, güey. Ajá, en los partidos del fútbol, pero los partidos de Huaycuras, yo me acuerdo, o sea, me acuerdo perfectamente de eso, de que la gente se apasiona, pues. Huaycuras no tiene pedos tampoco, ¿verdad? Sí, no, gracias a Dios, no, hay que resaltar eso, ¿no? De la afición en todos los deportes aquí, que ha sido muy respetuosa. Sí, también con la gente que viene de fuera, nosotros cuando vienen los demás equipos, hablan pues de que somos buenos anfitriones, de que los atendemos bien, pues dónde se van a hospedar, les damos seguimiento, dónde comen, llevarlos al partido, regreso al hotel, cuando se van al aeropuerto. Entonces, toda esa hospitalidad. Ahora, ¿tienen lo mismo ustedes cuando van? Hay veces que no siempre. Es que también la ciudad, La Paz, la verdad, es... Ah, es que usted es un paraíso. Si todo mundo regresa. Sí, si no es ya en los juegos, vienen con su familia, nos hablan, dicen, oye, Gaspar, pues queremos ir allá con la familia. En tu casa, pero ¿qué onda? Te digo, o sea, la ciudad les ha gustado, aparte de, pues, del buen espectáculo que se vive, ¿no? En los partidos, pero como ciudad, sí se van con un muy buen sabor de boca siempre. Pero lo que voy yo es, cuando llega el equipo, Guajura, es que de aquí a allá, a cualquier lugar, no digas nombres si no quiero. Porque no es la misma, no es la misma hospitalidad que tenemos nosotros a la que tienen allá cuando ustedes van para allá, ¿no? No, pues es variable, no sé, sí hay sedes que me ha tocado ir y sí nos tratan
como reyes, ¿no? Y Sinaloa, todo, pero, una chulada, ¿eh? Pero, ¿cuál no te has tratado bien, güey? ¿Y el Rocha? No, hay algunos por ahí, ¿no? Pero, ¿cuál? Di nombres. Pero a lo mejor no es tanto. A lo mejor no es tanto a veces por ellos, ¿no? Sino por las circunstancias que se dan, ¿no? A veces de que pues los vuelos se retrasan, o que sí, el transporte, o que la comida no llegó a tiempo. O sea, detallitos, ¿no? Pero es difícil. Me entenderás tú, es difícil organizar y tener una institución deportiva, un club, poder coordinar todo al 100%. ¿No? Siempre salen detallitos, pero gracias a Dios, a nosotros aquí en La Paz, pues nos ha ido bien por ese lado, y pues resaltar lo de la afición, ¿no? Como dice que mi amigo, que ha sido muy respetuosa y pues no ha habido incidentes, ¿no? Graves, sí. Que sí lo ha habido en otras plazas y en muchas ligas profesionales de básquetbol, no nada más en la que estamos. Y pues eso es de resaltar, ¿no? A pesar de que pues ha habido ciertos temas, ¿no? Aquí de peleas entre jugadores y todo, pero siempre la policía entra, sí, y la organización. La afición y alcohol. La pasión, sí. Sí, está medio... Hay que tener seguridad, peligro, ¿no? Sí, sí, sí. Seguridad en los estadios, ¿no? Muy importante. Oye, ¿qué sigue para Guaycuras? O sea, ¿qué viene para Guaycuras? Digo, yo sé que es largo el proceso de aquí a junio del año que viene. Pues, pero hay que trabajar todo este tiempo. Sí, ¿no? Sí, sí, claro. Déjame decirte que pues aquí en Guaycuras estamos trabajando todo el año, ¿no? O sea, desde antes de terminar, ahora que pues tuvimos la eliminación en playoff, ya estábamos viendo pues nuevos posibles patrocinadores, lo de la academia, cómo mejorar, lo de las mujeres que ya se viene, de estarnos preparando, buscando refuerzos. Niños, no has tenido academia. Sí, sí, tenemos academia, vamos para 2 años pues y medio. Estamos hablando justo de un compilla ahí, ¿no? Que salió de la academia y que ahorita y que debutó, un chavo de 16 años, Antonio Meléndez. Saludos al Antonio. Pero la verdad, saludos a Antonio, que también trabaja ahí y nos apoya en la academia. Y pues déjame decirte que pues estamos también con mucho evento social, entramos en el tema altruista, que pues tiene que ser un proyecto integral, siempre lo hemos manejado desde el inicio, gracias a Dios ya tenemos varios proyectos para esos temas, al igual que Atlético La Paz, que entienden muy bien esa parte, pues que no es nada más fútbol, no es nada más básquetbol, es algo más. También, sí. Entonces, con el CRIT tenemos un buen proyecto que implementamos este año, que se llama Triple con Causa, encestando por una sonrisa, que consistía cada triple, iba a cierta cantidad a una cuenta del CRIT, boteo y todo. Entonces se juntó una muy buena cantidad, gracias a Dios, esta temporada, y lo vamos a hacer todas las temporadas. Por ahí me comentaba un buen amigo Aldo que trabajabas ahí en el CRIT, ¿no? Sí, y sí, sí. Yo estoy sorprendido, la verdad, no conocía bien todas sus instalaciones, y la verdad que sí, hay que aplaudir. Me comentaban, buen dato, muy, muy curioso, que atienden más de 400 personas diario. Sí. Ahí, imagínate. La mitad de La Paz. Entonces nosotros como Guaycuras queremos realmente aportar. No, pero atienden gente de La Paz, de Loreto. Sí, de Loreto, los Cabos, de todos lados. Ya, creo que afortunadamente ya van a abrir un CRIT en Los Cabos, pero todavía no se habilita, entonces sigue teniendo gente aquí de Cabo. Y gran parte del y tienen, y que yo sepa, tienen saturado el sistema. O sea, ellos según sí, yo sí, lo sí. Que... lista de espera ahorita. Sí, tienen lista de espera y todo. Entonces nosotros encantados de poder aportar algo a este tipo de instituciones, ¿no? Y en eso es lo que estamos trabajando también. Acaba la temporada, pero seguimos con otros temas, ¿no? Sí, sí, sí. Socialmente. Esto no para. Creo que es algo que es muy, muy de la sociedad paseña, que yo lo he visto ahora que me tocó estudiar fuera, que tienen mucha responsabilidad social, ya sea con el medio ambiente, ya sea con otras partes. O sea, siempre hay mucho apoyo entre la sociedad. Y, por ejemplo, ahorita lo vemos con el deporte, con los niños con discapacidad o con las personas en situaciones desfavorables. Siempre hay apoyo, pues. Y la verdad es que está muy chingón, o sea, que haya esa participación. El apoyar y aportar a la educación y el deporte, yo creo que es lo que nos va a dar mejor calidad de vida a todos. Ese es el caminito para los chavitos también, los jóvenes. Si tú fomentas el deporte, si tú fomentas la educación, van de la mano. Pues, güey, ya no va a haber, o sea, por lo menos se va el índice de jóvenes. Va a disminuir la cantidad de borrachos. O alcohólicos. Algo bueno le va a quedar. Sí, sí, sí. A mí tú nunca hiciste deporte, ¿verdad? Sí, yo sí. Jugué fútbol. ¿Fútbol, no? Allá en Dorados anduviste, ¿no? Oye, pero jugar FIFA no es fútbol, ¿eh? apostar en partidos de fútbol no es jugar fútbol. Es hacer deporte, ¿no? El futbolista no cuenta como deporte extremo, ¿eh? Me tocó echar ahí. Subir escaleras no es deporte, chico. Y ojo, que suban, ¿verdad? Las de aquí es un chico, solo suban las velas. Está perro. Oye, sí, está muy bien el lugar. ¿Te gustó? Sí. Pruébalo, papi. Mira, ya nos trajeron los rollitos. Es como serranito, una madre. Échale, papá. Es el tuna. Salucita. Gracias. De la buena. A ver qué tal tú me dices. Gaspar López, presidente de Guaycuras, ¿verdad?
A ver, prueba. Recomendado. A ver, prueba el de allá. Este. Ajá. Prueba ese que le quité lo de aquí arriba. No, cómetelo todo, cabrón. No come atún, güey. ¿Ah, no comes atún? Hierro chado ahorita. ¿Está perro? ¿Ese de allá cómo está? Vamos a probar esto. Está muy bueno. ¿Cuál será el Monchis? ¿No está con Monchis? No, ah, sí, cierto. Dice la ubicación, sí, porque yo conozco otros. No había venido esto. Pues, pero está buena, está bueno. Aquí por cerca hay algo de. No. Cerca de la gasolinera Polanco, a dos cuadras de gasolinera Polanco. Unas baterías muy famosas aquí. Sí, unos aceites ahí. No está sé. A micrófono porque no te escuchas, papi. Pero sí, gasolineras Polanco. ¿Gasolinera Polanco ahí cerca? Por la Basolo. Claro que sí, de. Abasolo y 5 de febrero, gasolinera Polanco. Recomendadísimo. Y estas naranjadas también. Aquí, que nos manden Suchito vales de Abasolo, gasolina, ¿dónde está? A todos, que nos manden vales de gasolina a todos. Pero a todos, pues. No, que la ojalá y gasolineras Polanco todo, Suchito, nos hiciera llegar. Te lo doy en la boca yo. Oye, yo quiero preguntar, yo quiero entrar a temas de chismecitos. Yo en chismecito de... Chisme, cuenta. ¿Qué? A ver, yo quiero saber qué es lo más difícil de lidiar con tanto jugador. O sea... Si te toca decir que batalla de egos ahí. No, hombre. Oye, eso es un tema. A ver, échale. Sea, sí, sabe este muchacho. Sabroso. Es que yo sé por el Atlético, pues. O sea, yo sé que sí es un temita, pues. Pero en el básquet yo no conozco. No, y déjame decirte, amigo, que en todas las empresas, en todos los negocios, yo creo que los temas más complicados de atender y dar seguimiento es el tema con el personal. Sí, el tema con el personal. Los jugadores, pues, obviamente, es gente que se contrata, que tiene sus reglamentos, todo, pero. Pues es muy difícil estar como un papá ahí, atendiéndolos y cuidándolos al 100%. Siempre va a haber detalles, ¿no? Claro. Cada quien tiene su personal. Obviamente sí buscamos un perfil de jugador responsable, educado, de familia, disciplinado. Sí, que sus valores vayan de acuerdo esos, con el equipo. Todos pues. Esos temas, la verdad que sí lo buscamos, pero siempre, siempre pasan situaciones no externas y es muy complicado. La verdad, nos han tocado algunos casos. No sé si siga. A lo mejor y lo voy a cagar. Hablar porque el hombre. Porque el hombre. El afroamericano último que tuvimos acá, que se agarró a golpes. Por ahí que hubo un video ahí. ¿Qué fue lo que pasó con ese amigo? Sí, no, o sea, son temas, como te digo, extra cancha ahí, incluso ya ni siquiera en el club, pues jugaba también, se le daba oportunidad de acabar la temporada, jugaba ligas aquí amateurs y todo, y pues por ahí tuvo algunos rencillas, ¿no? Con otros jugadores, pero te digo, o sea. La pasión ya en esos temas donde a ¿pero veces no hay el equipo? No, esta temporada ya no, les dimos las gracias, la temporada pasada. Primero. Simplemente porque pues también tenemos que buscar mejorar, traer nuevos aires, nuevos cambios. Ya tenía 2 años, sí, claro. Y pues teníamos otros planes, ¿no? ¿Pero por qué se peleó, pues? ¿Pues pasó o qué? ¿Pero qué pasó? ¿Pero tuvo detalles ahí, eso? No me involucré yo mucho, como no era algo que fue extra que correspondía así ahí a Huecuras. Obviamente nosotros sí tratamos de inculcarles y decirles, ¿sabes qué? Por supuesto. No hagas esto, cuídate. Sí. Y pues ya si no hacen caso, pues ya es parte de su vida, ¿no? O sea, tampoco podemos nosotros obligarlos a no tenerlos, son niños, ¿no? Sí, pues, claro. Cada quien, y se respeta, ¿no? Se respeta y pues siempre que estuvo, se le apoyó. Oye, pero hablando ya saludotes de que... Para ¿cómo se llama? Cairo Bram. Saludos para Cairo y esperemos que esté bien y en cualquier proyecto nuevo que él tenga. Y que ya has trabajado tus temitas. ¿No? Control de la ira. Es un buen jugador y pues tiene sus detalles como todos, nadie es perfecto, ¿no? Pero esperemos que él esté bien y que en sus nuevos proyectos que muchas veces se peca de juzgador y recalcan mucho son los deportistas de que las malas conductas, los malos hábitos, todo eso, claro. Que se los recalcan mucho por ser deportistas y como dices tú, o sea, a final de cuentas son humanos, pues. Pero, claro. Pero ellos deben de estar, bueno, así pienso yo, ¿no? Deben de estar conscientes de que jalan gente, que jalan masas. Y bueno, son imagen, pues. Pero también hay que ser conscientes que la actitud de un partido no lo va a encasillar por el resto de su vida deportiva. Imagínate que a ti te criticáramos por un solo programa, ¿no? Chelito, ¿cuántos casos no ha habido de jugadores pues que han perdido su carrera por malas conductas? Sí. ¿No? Entonces, futbolistas, muchos deportistas, entonces es muy difícil, sí, es muy difícil la carrera profesional de un deportista. Tienen que ser muy cuidadosos.
muchas cosas hay que sacrificar. ¿Ya estás platicando con alguien para refuerzos? Sí, claro, claro. Ya tenemos por ahí ya algunos. Echa una bomba ahí. Por ahí va a regresar uno de los que estuvo esta temporada. Eso sí, te puedo decir. ¿Te van a fichar? Además, ¿no? ¿Ah? ¿Te van a fichar? Y tenemos a tener nuevas contrataciones. Ah, ya va a ser embajador. Aldo y sus 10 millones de seguidores en TikTok. No puedo decir nada porque ya tengo contrato. Sí, no. Está amarrado, buen Aldo. ¿Quién, perdón? No lo ubico. No, saludos. No, ubico de, gente, de este oído no escucho. No ubico a gente que se relige yo. Estamos bien, ahorita estamos bien. No, no estamos bien, la verdad. Como quiera, yo no pierdo nada. Tú sí. No, todo bien. Saludos, por cierto. ¿Tu último programa? Oye, Gaspar, cambiando de tema, ¿verdad? Hay que darle unos rineados. ¿Qué pudieras? ¿Cómo mejorar en el sentido del proyecto? O sea, caminar tu proyecto, la familia Huaycuras. ¿Qué pudieses hacer algo diferente para lo que viene el próximo okay. proceso? Pues mejorar, siempre buscamos mejorar, ¿no? Todos los temas, el operativo, administrativo y pues el deportivo, que es pues el que al final de cuentas es el que da a veces el espectáculo, el último granito ahí de la cereza del pastel, pero la verdad que en el tema con la afición, que es un punto muy importante, creo que estamos bien, porque pues la gente ya es como muy arraigado Huaycuras, pues sí, la gente que va ahí a los juegos está, pero que con mucha identidad con el equipo, se logró eso, es un buen punto resaltar. El tema de la academia, pues que se inició, que no ha sido fácil obviamente por los temas, ¿no? Ahí de los niños de escuela y eso, los horarios, las canchas, que pues estamos en Arena La Paz, pero hay veces que se ocupa pues para otros eventos y todo, y pues tenemos que buscarlo, o sea, ahí va también, es otro punto que teníamos que tener, el tema de poder y darle la oportunidad a la mujer de que también ella pueda pues jugar y demostrar su talento a nivel profesional, se dio este año, es otra cosa que queríamos hacer y mejorar, ahí está, y ahora con el tema altruista, que ahí sí le vamos a meter todos los kilos, porque la gente nos ha dado mucho, la verdad, que la gente, sí, el proyecto de Huaycuras, los patrocinadores, la gente, los medios, hasta el gobierno municipal, hasta hay que decirlo, gracias a Dios, todos en sinergia han aportado su granito de arena para este proyecto y pues nosotros nos motiva y nos impulsa. ¿No? Sí, entonces vamos a seguir haciendo proyectos y mejorando como el Triple con Causa, con el CRIT, vamos a buscar a otras instancias, fundaciones, instituciones, pues sin fines de lucro y todo, que apoyan a la niñez y a la educación. Y ese es un tema donde ahorita tenemos todas las pilas ahí, ¿no? Y pues mejorar cada temporada, ¿no? Y buscar el campeonato, que ya fuimos campeones en 2020 y pues queremos volver a estar ahí. Tenemos un tercer lugar en 2018 cuando tú estuviste ahí con... ¿Y qué pasó con el Chelito y el parcel? Ya valió mal. Para la botarga. Ahí hiciste tus cápsulas, tus pininos ahí. Vamos a regresar para la próxima temporada con el parcel. Sí. Mejor invita a Milena, ¿sí? Va a ser menos incómodo. Ok. Pero sí, vamos a regresar. Ahí vamos a estar. En la próxima temporada vamos a hacer nuestras faramallitas ahí. Y pues en resumen, ¿qué buscamos mejorar? Pues el show, pues el Yeti, las porristas, o sea, el tema de seguridad, muy importante. Es un crack, un personaje, güey. Sí. Lo veremos. Sí, un día eso le hace falta a la red. Es el jugador más caro, sí, es el jugador más caro ese. ¿Sí? No, pues lo traemos de Culiacán cada vez que va a haber juego, imagínate. Ah, no es de aquí. No, él es de allá de Culiacán. Se abre casting, tío. Entonces, sí, eso es. Ay, pero me mojó el calor en esa madre, yo, güey. Yo juraba que lo atora de aquí, güey. Yo también pensé que era un tipo de... No, pues aquí se la vive ya casi cada rato que hay juego, a veces tres juegos a fin de semana. Oye, fuera de la máscara del Yeti, sí es cotorredor, así como se ve. Sí. Muy buena onda, ya lo conocía yo hace muchos años él. No, más o menos. Le sabe. Está teniendo, se puede postular. Sí, puedo postular. Le sabe. Algo le hace. Y está barbón. Algo le hace, algo le hace. No mames, Chilo, tú te confiaste subiendo la escalera, imagínate. ¿Y qué incluye? Estoy. Empiezo mañana a ir al cerro, atravesado. Atravesado voy a subir. Oye, Gaspar, no, pues qué chingón, güey. La neta que un gusto que te hayas unido a la carreta y que nos platiques un poquito más de lo que viene para Guaycuras. ¿Cuándo inician temporada? Próximo año. Muy bien. Desde enero ya está entrenando el selectivo femenil. En marzo empieza la temporada femenil y termina mayo, finales de mayo. Y en junio empieza
varonil, ¿no? Varonil. Y termina ahora en septiembre. Entonces, ya, pues, ahorita nos estamos preparando. Es que esto, sí, no te puedes esperar un mes, semanas, sí, antes. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, esa es una pregunta así súper mía, ¿no? De que, ¿por qué lo hacen como un torneo cada 4 meses? O sea, cada año, uh-huh, que dura bien poquito. No como el fútbol, que hay 2 torneos. Apertura y clausura. Clausura, ajá. Pues el básquetbol así se caracteriza, pues, a... o que dure más, pues, o que dure más, vueltas, o que dure, ¿no? Vueltas. Repechaje. ¿Sabes por qué a veces, yo sé que lo económico no en todos lados, pero también por el tema de cuidar los presupuestos para los clubes, o sea, sí, es muy, muy caro, pues, en todos los deportes, ¿no? Viajar, y más de aquí, de donde estamos, o sea, sí, obviamente a veces algunos equipos, algunas ligas que uno quiere incursionar, pues pueden decir, no, es que está muy lejos y tenemos que volar siempre, pero oye, acá nosotros, si tú vas a volar una sola vez para acá, nosotros tenemos que volar, si son 10 equipos, 10 veces para allá. Entonces, pues ese es el tema, ¿no? La ubicación geográfica donde estamos, se nos encarecen muchas cosas. Entonces, pero ellos también felices, güey, de estar viajando. No, claro, como lo que te digo, o sea, se vienen otra vez de vacaciones, acaba el torneo y ya están viniendo para acá con sus familias a las playas y todo, ¿no? Sí, pues vivimos en un paraíso, muchachos. Vivimos en un paraíso, así y es. Y comemos también como... ¿Cuál te gustó? ¿Cuál te gustó más? A mí ese, güey. ¿Sí? Tú probaste este nomás, ¿no? Este. ¿Quieres probar este? También se ve bueno ahorita. ¿Quieres probar este? No, esa la dejamos para... La dejamos para... para un amigo. Ay, que tengo por ahí. ¿Para qué? Para un amigo que tengo a mi izquierda. Mañana te platico de cómo es el... Mañana te cuento. Mañana te cuento. ¿Tú, Chelo, cuál te gustó más? Yo probé este también, nada más. Ahorita voy a probar este. Dijiste que está bueno, ¿no? No, tú pruebas todos. tú pruebas todos. Yo soy, papi, yo. Todos. Cualquier rollo le entra a este, güey. Sí, traga, no hay pedo. Le dicen. Oye, que sea cuando hay pollo. Rascacazo. No, no. Se quedó como que... ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Gracias, pues muchas gracias. Muchas gracias también a la gente de Suchito Solo, mi compa chino, que le quedan bien perlos los drinks. Los, sí, drinquillos. Salud, muchas gracias. Compa, salud, chino. Salud. Sí. Vengan, visiten. Siempre Suchito Abasolo. Vive la experiencia de estar acá. La neta está muy rico. Aparte que el lugar está bastante cómodo, ¿no? Ubicación. Estos ubicación sí Abasolo entre Encinas y Legazpi. Ajá. Papá. Enfrente de. Enfrente de. Otra, saludos, lado de. Saludita, muchachos, para una fotito ahí, mira. Ah, puta madre. Nunca quedamos bien con el pollo. La neta no. Bueno, mi gente, nos vemos el próximo capítulo, la verdad. ¿Dónde? No sabemos todavía, pero va a ver. Es incierto. Ya nos quedamos sinceros. Sí, y si no les mandan la ubicación de la fiesta del Aldo, tranquilos que para el otro año igual y tienen suerte, ¿verdad, muchachos? ¿Puedo meter un gol? ¿Puedo meter adelante, un gol? Por favor. Acabo de abrir mi página de ropa ahí porque se echaron una botecita. De paca. Te diría que lo vamos a poner aquí. Arre, te lo paso. Ese va a ser lo único que va a salir, mira, ¿eh? Aquí, se llama la página dresscode-bcs. A ver, ¿cómo se llama? Otra vez. Dresscode-bcs, aquí va a aparecer. Para que vayan a la página, le dan un bolsito. Ropa de hombre, ropa de caballero. Ropa de hombre, lo que no incluye es la planchada. Porque... No le incluye la sesión. Pero puede incluirla, ¿cómo no? Sí, es correcto. Dale un poquito más. Ahí está. Entonces, Dresco-BCS. Muchachos, nos vemos. Gracias, mi querido pollito. Aldo, gracias. Gaspar. Muchas gracias, Celito. Saludos a toda la afición. Guay pura. Notaremos para el siguiente capítulo cuál va a ser el Dresco. La tribu llama. ¿Sí, eso no? Hay que ponernos de acuerdo. Ok, bueno. Feliz cumpleaños, Aldo. Ojalá te lo hayas pasado muy chingón. Se la pasó bastante chingón. Está bien, chingos, madre. No te Mi compa menos ardido. Bye.